mis amigos y mis amigas tengan un feliz y bendecido día, ¿verdad? Pues ustedes saben de que yo siempre me gusta darle gracias a mi Dios, el creador de todo el cielo y la tierra. Hoy leeremos el Salmo 62, capítulo 1, que dice así: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Bueno, amigos y amigas, hoy pues me salió un día de trabajo, pues yo no desaprovecho, ¿verdad? Es de ir a moler. Entonces espero que me acompañen, ¿verdad? Como Gaby echa tortillas. Pues al final de este video, pues les voy a poner un poquito, ¿verdad? De cómo peiné a la niña y lo que le salieron en sus regalos, porque no puedo poner mucho, ¿verdad? Por proteger la identidad de todos los niños. Espero les guste y no se olviden dejarme esa manito arriba y suscribirse. Acompáñenme. Amigos y amigas, buenos días, ¿verdad? Pues miren que hoy me tocó venir a trabajar, a moler. Vamos a amasar la masa. Voy a echar las tortillas. Vamos a moler al estilo de Gaby. Miren cómo está ahí el fuego. El fuego está bonito. Así no se queman las tortillas en el comal. ¿Qué me cuentan? Pues miren de que yo no sentí la noche ayer rendida. Pues en lo último del video este que les voy a grabar ahorita, les voy a poner una parte como peiné a Valeria y pues que le salieron en los regalos. Grabé más, ¿verdad? Pero no puedo poner más porque no puedo estar exponiendo mucho a los niños, ¿verdad? Entonces, solo como la peiné y lo que le salió en los regalos. Voy a empezar a echar alguna tortillita. En nombre de Dios, que todo salga bien, ¿verdad? Pues me imagino que ustedes, algunos pues trabajando, otros en casita, Dios me les bendiga y me los cuide siempre. Pues ayer mi hijo Ángel estaba, mami, salude, me estaba viendo los envíos de Ernesto. Un saludo, hijo. Discúlpame, estaba bien ocupada y casi no estaba viendo mucho el teléfono. Pero aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, hijo. Pues solo vos hiciste falta. Pues sabes más que nadie, ¿verdad? Que cuando tocan esas cosas así, pues caigo rendida. Pues siempre me gusta atender los niños. Lo bueno es que los niños se divirtieron. Bien contentos. Todo salió bien. Pues creo que no grabé el momento, ¿verdad? En lo que todos estaban comiendo la pizza. Gracias a esos buenos corazones. Que Dios les multiplique más. Todo lo que están haciendo por mí. Por sus buenos deseos, por su buen corazón, gracias. Gracias, gracias. ¿Quién quiere comer tortilla caliente con queso o cuajadita molida con chile? ¿Cuántas van a llevar? Pues tortillas de puro maíz salvadoreña. Mil disculpas por el caso, tal vez se mira oscuro, ¿verdad? Pero es que aquí es bien encerrado. Aquí es bien encerradito. Y se preguntarán, ¿y las niñas dónde están? Bueno, Valeria anda jugando por ahí. La chiquita está con papá
porque no se ha levantado todavía esa muchacha. No se ha levantado. Estaba dormida. Estaba dormida esa niña. Rendida también de tanto jugar. Miren, de aquí anoche, pues, gracias a Dios, temprano, no era ni tan noche, temprano. Si nosotros no terminamos a tiempo, llovió. Bueno, que mis amigas suscriptoras, verdad, que son de aquí de San Miguel, no me dejan mentir. No sé si ahí por los lados donde ella llovió, pero aquí, pues, casi terminando la fiesta y se vino el agua. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay personas, pues, familias que siembran su milpa. Y pues eso les ayuda, los que siembran frijoles. Yo quisiera ir al señor amigo de mi mamá que le regaló los elotes. Quisiera ir yo para ir a aprender a sembrar. Quisiera ir un día, si Dios lo permite. Yo quiero aprender cómo se siembra el maíz. Yo quiero aprender. Quiero aprender cómo se siembra ese maíz. Espero, verdad, amigos, no aburrirlos con esta plática. Pues así es como paso yo. Cuando me sale trabajo, pues yo lo hago. Ayer la señora me fue a buscar en la mañana, que si le venía a hacer unos días. Pues aquí le dije yo de que sí. Pues pudiendo haber trabajo, se hace. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no hay trabajo, pues no hay ingresos de comida para el hogar. Cuesta. Cuesta, cuesta. ¿A quién le hace falta moler así? ¿Quién de ustedes le gustaba moler así? Yo creo que hay bastante, ¿verdad? Amigas que extrañan su país venir a moler. Yo he visto amistades que vienen de allá y les encanta venir a moler. Y no se les ha olvidado cómo muelen. Bien bonito muelen. Bien bonito muelen. Más eso que les gusta ir al molino. Les encanta ir al molino a moler. Y eso es bonito. Es bonito porque no se pierden esas tradiciones de moler. Miren que este huevo está bien enojado. Este huevo sí está enojado. Ya ahí en el comal. Ya no me caben tortillas ahí. Voy a esperar de que estén. Ahorita se las enfoco. Vean, ahí están las tortillas. Me retiro un poquito porque el fuego está caliente. Ya saqué varias. ¿Quién quiere tortilla caliente? Vean. Tortillita recién hecha. Este fuego está para comer, ¿verdad? Con mantequita de cerdo y sal. Riquísimo. O comer con tortilla, con leche. ¡Qué delicia! Bueno, voy a seguir porque el comal ya se me quedó sin nada. Vaya, aquí le vamos a recoger bien el pelo, miren. Para que no se le vaya a enredar. Entonces hoy vamos a seguir aquí. Aquí pues medio le había enredado. Medio. Hoy le vamos a subir este aquí encima.
Vamos a dejar el cepillito. Vamos a poner bien. Esto vamos a acomodar. Pues mil disculpas, ¿verdad? Si el video pues no se ve bien. Tengo una niña aquí de camarógrafa que ella me dice, si usted quiere yo le ayudo, porque vio de que estaba yo. Es una amiguita de Valeria. Ahí tiene. Entonces, vaya, está bien, hija, le dije yo. Yo no iba a despreciar, ¿verdad? Esta gran ayuda. Vamos a ponerlo canchito. Vamos a acomodar bien el pelo. No soy profesional, ¿verdad? Pero sí, pues trato la manera de que las cosas queden bien hechas, porque ya para pagar ya no. Ya uno se ahorra ese dinero. Entonces hoy lo que vamos a hacer aquí, le vamos a desenredar bien el pelo. Le vamos a poner la dona. Vamos a poner una dona. Esta dona se la vamos a fijar para que no se vaya a mover. Para que no se vaya a mover. Hoy vamos a... Esto pues es fácil. No quiere mucha ciencia. Espero pues no les vaya a aburrir, ¿verdad? Espero no les vaya a aburrir. Le vamos a poner este sostén. Ya que lo tenemos aquí, miren. Y pues de este pelo sobrante, voy a hacer una pequeña trenza. Esa trenza la voy a ir añadiendo. Voy agarrando pelito aquí. Pues la voy a ir haciendo alrededor de ella. El primer regalo pues le salió. Vamos a ver qué le salió. Oh, una toalla. Una toalla de princesa, qué bonita. Bueno, miren, qué bonita. Pues vamos a ver en el otro regalo que te salió, Valeria. Vamos a ver. Bueno, le salió una loción, miren, de la princesa Ariel. Vamos a ver en otro. Tan, 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 tan. Lo vas a romper, espérate. Tiene grapa. Vaya, extendelo, ¿qué es? Oh, miren, es una chaquetita, qué bonita. Vamos a ver qué más le salió aquí, Valeria. Uy, para que ande bien sexy. Solo eso, vale. Ya no hay más. No, ahí hay más. Con cuidado que eso tiene grapa. Qué bonito. Bueno, gracias amigos y amigas por haberme acompañado. Que Dios me les bendiga. Bueno amigos y amigas, pues ya terminé casi, ¿verdad? De moler. Pues miren, aquí está. Las tortillas. Aquí están, miren. Esto fue lo que molí. Pues ya terminé. Pues gracias por haberme acompañado en este video. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video, si Dios lo permite.